El amor y el interés de ayudar a mujeres nicaragüenses de escasos recursos para que emprendan en su vida es una labor admirable y digna de ser reconocida por todos. Muestra de ello es el Centro Educativo Vega Baja. Este centro lleva más de 17 años trabajando con la mujer de nuestro país, mediante tres programas que imparten: emprendimiento o cursos técnicos y el Programa Regional de Educación y Empoderamiento de Niñas. Estamos enfocados en la mujer. Nuestra misión es ser una institución líder en la innovación y metodologías que ayuden a que las personas, sobre todo la mujer, salga adelante por medio, a través de tres programas: apoyo escolar, que lo trabajamos tanto en las escuelas como en centros, que tenemos ahorita 400 y pico de niños, emprendimiento, desarrollo de la mujer para incorporarse a la economía del país. Este centro educativo está situado en la ciudad de Diriamba, departamento de Carazo. Aquí imparten cursos técnicos y clases de computación a niñas de escasos recursos que tienen interés en aprender el uso del ordenador. En el caso de las clases de computación, pues vemos a las niñas, porque ahorita pues está enfocado a las niñas, empoderamiento de niñas de la zona rural. Se ve lo interesante, se ve la emoción de las muchachas, el estar en la computadora y todo, el estar aprendiendo un nuevo campo, cosas que ellas no sabían, ¿verdad? Las niñas que asisten a este centro educativo, aparte de las clases de computación, reciben reforzamiento escolar. Ha sido muy bonito lo que he aprendido, porque antes nunca había tocado una computadora y he aprendido mucho. Me ha gustado mucho el trato que me han dado, porque además de tratarme bien, siempre nos ponen atención a las preguntas, a lo que opinamos. María Auxiliadora Romero asiste al taller de costura todos los jueves, pero tiene que recorrer 2 kilómetros para llegar a este centro. Pero ella muestra optimismo por ser mejor cada día y para que sus hijos tengan mejores condiciones de vida. Hablé aquí, me facilitaron una máquina de coser, de esa, ¿sí? Bueno, y ahora ya he hecho, para ahora el tiempo esto de la marcha, a mí me encargaron 3 vestidos de esos de baile grandes y yo lo hice, hice 3. Para las mujeres que les apasiona la cocina, también hay cursos de cocina y pastelería. Aquí les enseñan desde conversiones, medidas, pesos, hasta técnicas. Alrededor de 3 meses estar en el centro, me di cuenta por medio de un amigo y me encantó la idea del centro que tiene, que es de impulsar a la mujer a mejorar en su aprendizaje. Por ejemplo, en mi caso fue la cocina. Realmente yo tenía un poco de temor en el área más gourmet, y este curso de cocina intensivo que está promoviendo el centro me ha ayudado bastante a quitarme ese temor y a aprender más, a poderme desarrollar, porque uno de mis sueños es tener un negocio propio. Yo trabajo por encargo y gracias a Dios pues ha salido adelante con mis hijos, mi familia prácticamente, es un machete ahora en mi vida, es una herramienta bien importante en mi vida, porque tengo materiales, he ido comprando del mismo trabajo, he ido comprando mis materiales, dejo este para mis materiales, este para otra cosa, y así voy guardando, y cuando ya veo ya compro algo que necesito. Por esta labor que realiza Vega Baja es que empresarios como Diego Vargas forma parte del grupo promotor que apoya en la recaudación de fondos para que funcione este centro educativo, que empodera a las niñas, adolescentes y mujeres nicaragüenses de escasos recursos a través de capacitaciones y cursos técnicos. Me invitaron a participar dentro del grupo promotor y realmente me motivó a hacerlo. Entonces, hace aproximadamente 2 años estoy pues integrando el grupo y orgulloso de poder contribuir con un pequeño grano de arena a que esta obra vaya creciendo y motivar a otros a que se acerquen. Ustedes pueden apoyar a todas estas mujeres nicaragüenses que tienen un espíritu emprendedor, contribuyendo a la sostenibilidad del centro de diferentes maneras. Entre ellas, donando dinero, prestando sus empresas para que las egresadas de este centro realicen sus prácticas o utilizando sus servicios. Con imágenes de Luis Mora, Margin Pozo, Notivoz.